Bueno, y atención, porque continuamos con Crónicas del Más Allá. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Crónicas del Más Allá, un espacio donde vamos a estar indagando la vida de nuestros invitados a nivel espiritual, a través del tarot, de la numerología, de la parapsicología. Y para ello, contamos con unos invitados de lujo en la noche de hoy. En primer lugar, él es parapsicólogo, es vidente, y juntos hacemos una dupla bien interesante. La bienvenida para Enzo de Paola, escorpiano además. ¡Enzo Chalpado, Enzo de Paola! ¡Gracias! ¡Le van a machucarlas! ¡Siéntate! ¡Pestaña! Nuestra segunda invitada es actriz y modelo. Participó en el Miss Venezuela del año 2000, obteniendo la banda de primera finalista. Nació el 22 de octubre y además es librana. Recibamos a Ligia Petit. ¡Bella Ligia! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno que estés aquí con nosotros! Gracias. ¡Siéntate! Gracias. Y de inmediato comenzamos entonces a analizar a nuestra invitada, Ligia. A ver, acompáñenme. ¡Wow! Ligia, te hago una pregunta interesante. ¿Te han leído las cartas antes? ¿Has averiguado un poquito acerca de tu futuro? Bueno, yo creo que hace muchos años, pero la verdad, no he sido consecuente y estoy así como ansiosa para saber más de lo que me depara mi futuro. Lo más que hago es leer, pues, el horóscopo. Siempre es interesante averiguar un poquito más allá. Dame la mano, por favor. Gracias. Dame la otra. Siento como un poco ronco, o sea, ronquera. Es una presencia ronca. Sí, canosa. Hombre. Sí, es una presencia Veo caballos. Veo caballos. Dios. Caballos están corriendo, se están moviendo. ¡El juguito! Uf. Esta presencia es siete años que se fue del plano, de nuestro plano terrenal. Está vinculado con los caballos. Le gustaba todo lo que es el mundo de los caballos. Tiene una conexión contigo muy especial. Muy especial. Atención. Lo sufrió mucho. ¡Ay, mamita! ¡Dios! Está manifestando. Se está manifestando. Sí, es manifestación. ¿Ah? Es manifestaciones espirituales. Es como una señal para que sepas que él está acá, presente. Él está aquí. Es que se siente muy fuerte su presencia. Ya, espera un momentico, ya va. Ya va, ya va. Pero otro momento, ya va, porque... ¡Dios! Ok. Ligia se parece a Gasparín. Ya va, dame agua. Ya va, ya va. Blanca, pálida. Agüita para el invitado, por favor, mi niño. ¿Cómo te sientes? No sé. Okay. Esto es algo fuerte. Tranquilo. No, pero eso es normal. Bueno, sí, no. Las manifestaciones, sí. Es normal, sí, o sea, sucede, ¿no? Sí. Ok, vamos a darle, continuamos. Sí. Vamos tranquilo, más tranquilo. Vamos. Ok, señora, vamos a continuar. Vamos a darle, mi niño, vamos, posiciones. Vamos. ¿Qué? No, te lo juro que vi a alguien por ahí, yo no estoy loca. Ven. No, en serio. ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! No. ¿Qué? No, en serio, tú la viste. En serio, la viste. No, vi nada, tranquila. La India que sale en casa de Mirna. Ya va, calma. No, estas cosas ya no me gustan. No, aquí no hay nadie, mi niña, tranquila. No, yo la vi. No, ya, te voy a traer agua. No salía Teresa. Cálmate, seguro estás. Tienes con la broma de tu abuelo y estás nerviosa por eso. Acuérdate que la mente. Tranquila, estoy tranquila. Que la mente. ¡Dios! Yo voy a chequear. No, tranquilízate, mi amor, ya va. Déjame ver, Ligia. Yo veo si hay algo aquí, mira. No, vale, no, ya somos unas ratas. Mira, es una pared, Ligia, mira. Parada de dos patas. Mira.
No, no, yo... imposible, no, hay, no, no puede, no puede haber nada allí. Estamos pasados rata, lo estoy diciendo. Vamos a hacer algo, bueno, eso, como las cosas están fuertes, vamos a hacer algo nosotros como para calmar. Era una mujer. Sí, una mujer. Vamos, vamos a hablar nosotros un momento para calmar un poco la... ¡Ay, otra vez! Vamos a terminar. Pero porque nada más lo estoy viendo yo. Porque no sé, la estás viendo tú, yo. ¿Quién más la va a ver? No, volteen para allá y vean para allá para que ustedes vean una mujer. Yo no veo a nadie. No. Dios. No, vete, vale. Emma, se le quedaron los zapatos a Lidia. No, 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 no me mira. Gusta. No, no, no. No. Nada. No. No, no, no. Está de frente, Ligia, mira. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡No, no! ¡No, mi niña, tranquila! Ahora la Ligia. Vamos a calmar, vamos a calmar. Vamos a calmarnos, porque... Ese seguro algo, no sé. Tranquila, Ligia, por favor. Tranquila. Te pusiste muy nerviosa. Anda, anda. Siéntate. Me falta el aire. Vamos. Dios mío. Vamos, ya. Servicio médico, ya. Ya va. Dios. No, no, no. Y Ligia como que se puso una cesta de pan en los pies. No quiero seguir. Vale. Pero... ¡Ay, Dios!